no venía de una familia cristiana. Mis padres eran negociantes. Dinero, 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 nada más. Pensaron en dinero, en cosas. Compraron esta cosa, compraron, compraron, compraron. Mientras la Biblia diciendo que no solo por pan vive el hombre, ni por dinero, ni por educación, ni por carros, ni por casa, ni por cosas, ni por nada más. Cada palabra que sale de la boca de Dios. Así vivimos, hermano. Por Dios y su palabra. El mundo está muriendo sin Cristo. Oh, están buscando soluciones por todos lados, en la economía, en la política, en la educación, en la medicina. No, solo Cristo salva. Jesus was walking by. Jesus was in the book. She reached out and touched her. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para sus vidas y a la edad muy temprana Dios me llamó a mí a ser misionera. ¡Hágalo tú, hombre! No, pues, no, y con todo su corazón, con todo su entrega, con todo lo que tenía, levantó la mano contra el cuchillo para matar. Su esperanza. Y los fariseos y la gente religiosa le dijeron, oye, ¿a poco que tus discípulos no lavan las manos antes de comer? Eso se ensucia a la persona. Y Cristo le respondió y dijo, no, eso no es lo que es ensucia a la persona. La persona no se ensucia por afuera, es para adentro, es el corazón. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor. We are all disciples of Christ. Todos somos discípulos de Cristo. Y luego le preguntó la pregunta más fea en su vida: ¿cómo te llamas? Y dijo: Jacobo, ratero, ladrón, persona fea. Ya no, yo soy quien soy. Y Dios le dijo, ya jamás te la he llamado Jacob, mas Israel, porque desde aquí adelante tienes poder con Dios. Dios cambia la persona. Cambia mi vida. Lávame con tu sangre. Yo confieso mis pecados a ti. El poder de Dios. Pero venimos con ese motivo para compartir la palabra de Dios. Está bajando, subiendo, bajando, subiendo la escalera. La palabra de Dios, hay que buscar a Cristo. Podemos leer en la palabra de Dios muchas veces que los discípulos se acercaron a Cristo y le preguntaron, oye, ¿qué quería decir esta cosa, no? Cuando nos dieron este cuando... Dios le ha creado a Adán y a Eva de su madre. ¿Y qué está haciendo Jerry? Está pe. Sí.
ya nosotros estamos. Un aplauso. Cristo, te confieso mis pecados. Perdóneme. Y aquí no hay comunicaciones, no hay radio. No vaya, hermano. No, ni no nada. No tenemos, hermano. Estamos. Aquí radio, por ejemplo, con Pastor Jairo allá por San Lorenzo, tiene buenas enseñanzas en su emisora, pero sí. Pues que si no alcanza aquí, entonces, ¿cómo puede aprovechar? Hermano, por eso estamos pensando, pues, conversar el alcalde, va a estar aquel 9, queremos coordinar con él, si nos puede apoyar con la radio urgentemente.